¿Qué tal, amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de ZUZBanBlog, y hoy os traigo un nuevo vídeo en una sección que he denominado Remates Bellísimos. Vamos a ver cómo resuelve uno de los mejores jugadores del mundo, que es Anand, contra Topalov en una conocida partida y en una conocida posición de Will&C, del torneo Will&C del año 98. Como os decía, vamos a ver cómo resuelve y cómo es el desenlace final de una posición ganada, pero que seguramente para los profanos tengamos dificultades o necesitemos un esfuerzo importante antes de conseguir encontrar el remate adecuado. Esta posición y esta sección también la quiero utilizar no solo para mostrar cómo fue esta partida, que lógicamente tiene un interés importante y un interés pedagógico, sino como explico también en el libro, en el método Zugwan, sino que la vamos a utilizar como una sesión de entrenamiento, como una mini sesión de entrenamiento para mejorar nuestro cálculo. Para ello vamos a empezar y os quiero pedir que penséis cómo jugaríais con blancas en esta posición. Yo os pediría que dedicarais entre 15 minutos y 20 como máximo. Y cuando pase este tiempo, dar al play al vídeo, os explicaré cuál es la jugada que tendríais que pensar. Veremos si habéis acertado o no, pero también vamos a ver cómo continuó la partida, porque a primera vista puede ser fácil, pero luego vais a ver que no es tan fácil como parece, ¿no? Bueno, pues parar el vídeo si queréis y ahora seguimos. Bueno, vamos a continuar. En esta partida, en esta posición, mejor dicho, vemos que el blanco se encuentra en una posición considerablemente más favorable. La partida, como os decía al principio, es una partida de Anand, que en aquel momento tenía 2.770 puntos de Elo, contra Topalov, que tenía 2.740. El blanco, como os decía, se encuentra en una posición favorable. En primer lugar, tiene una mayor ventaja de espacio. Si os fijáis, ya hay una de sus piezas que está llegando a la sexta fila. Este peón en D5 está apoyando el caballo de D6 en un supuesto avanzado, con lo cual este caballo domina todo el centro del tablero. Y aparte, las piezas están bien coordinadas. Esta torre domina toda la columna A y puede entrar en la octava, no ahora, pero ya veremos que posteriormente puede ser una opción. Y la dama ya puede iniciar acciones ofensivas con maniobras como por ejemplo dama D4 apuntando al punto débil G7. Y el alfil, sin moverse, ya se encuentra en una posición también bastante adecuada, ¿no? Otro de los elementos que yo creo que es sustancial de esta posición es que, aunque el material en términos absolutos es igual, es decir, los dos tienen cuatro peones y dos piezas menores y dos piezas mayores, en términos relativos no lo es. El blanco tiene su alfil de casillas negras y el negro tiene su alfil de casillas blancas. Esto ya nos debería hacer intuir que en el caso de un ataque, el que lleva la iniciativa va a tener las de ganar. Como he dicho en otros vídeos, cuando existen alfiles de distinto color en las posiciones, cuando hay ataques, el que ataca tiene las de ganar y no siempre debemos valorar esas posiciones. De hecho, casi nunca deberíamos valorar esas posiciones como que la partida hay alfiles de distinto color y por lo tanto son tablas. Eso puede ser si después se van cambiando piezas y quedan los alfiles y los peones, pero de entrada, habiendo piezas, las casillas negras pueden ser muy importantes. Bueno, la jugada que hizo el blanco, y la voy a decir por si a alguien no se le ha ocurrido, es caballo por G7. Brillante jugada, y si alguien no la ha visto, o no se le ha ocurrido, no sabía cómo jugar, os quiero pedir que dediquéis, pues por ejemplo, otros 10 minutos a pensar cómo podría continuar la partida y ahora seguimos con el entrenamiento.
Bueno, la jugada caballo, vamos a ver si se mueve esto, caballo por G7 es una jugada brillante. En primer lugar, bueno, estamos evitando la amenaza directa que tiene el negro sobre el caballo, nos están amenazando alfil por caballo y dama por peón, ves que estamos perdiendo material, pero sobre todo estamos obteniendo el destrozo del enroque de nuestro rival y debilitar las casillas negras. Una vez que nosotros comemos este peón, el G7 con el caballo, veréis que tanto la casilla F6 como la casilla H6 quedan débiles al no existir este peón. Y curiosamente, como decía al principio en el análisis de la posición, tenemos un alfil de casillas negras que no va a tener interceptor, porque nuestro rival tiene su alfil en casillas blancas y porque este caballo, el caballo de E7, si os fijáis, no está bien situado para controlar, no tiene saltos buenos para controlar estas casillas, ni la casilla F6 ni la casilla H6. Por lo tanto, esta es una jugada que intuitivamente ya deberíamos pensar que puede ser válida, pero no solo tenemos que quedarnos con la intuición, hay que calcular. Y vamos a intentar hacer este esfuerzo de calcular. Os voy a intentar guiar a través de un proceso de visualización como el que seguiríamos en una partida para ver hasta dónde llegamos, a ver si conseguimos profundizar. Luego ya veremos también la partida para aquellos que a lo mejor no lo puedan seguir. Y vamos a, como os digo, vamos a ver cómo podría seguir la partida sin profundizar, ¿vale? O sea, sin mover las piezas. Decíamos la jugada caballo por G7. Bueno, el negro tiene dos opciones. Tiene la opción de comer el caballo o de no comerlo. Siempre cuando calculemos vamos a utilizar el siguiente esquema. Vamos a empezar calculando aquellas jugadas que son forzadas, como jaques, como capturas, y que son como jugadas más naturales, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos caballo por G7, el rey come, rey por G7. Y el negro, perdón, el blanco podría seguir con dama D4, ¿vale? Veis que estamos haciendo jaque, dama D4, jaque, estamos tocando al rey que está aquí en G7. Y ahora tenemos que calcular distintas posibilidades de defensa por parte del rey. ¿Qué opciones tiene el rey? Pues bueno, si lo veis, tiene opción de irse a F8. Acordaros de que ya no tenemos nuestro caballo en E6. Que a veces esto es un error bastante importante en la visualización, que seguimos manteniendo en nuestra mente una posición pasada. Como os decía, el rey puede irse a F8, el rey puede irse a G6 o el rey puede irse a G8. ¿Por dónde vamos a empezar a calcular? Pues vamos a empezar a calcular por aquella jugada que en principio va a oponer menos resistencia a nuestro ataque según nuestra intuición. En esta posición vais a ver que en la partida el negro jugó rey F8, que puede parecer una jugada más natural. Ya que lleva al rey hacia la parte trasera de las piezas, a la retaguardia. Como digo, el negro jugó rey F8, pero en realidad la jugada más fina hubiera sido rey G6. Y esta jugada es por la que vamos a empezar a calcular. ¿Por qué razón? Porque de entrada llevar el rey hacia adelante puede parecer que estamos exponiendo al rey a un mayor peligro. Entonces, yo empezaría analizando esta jugada, ¿vale? Vamos a volver un segundo atrás. Hemos dicho caballo por G7, rey por G7, dama D4, jaque. Estamos tocando al rey. El rey tiene tres opciones: hacer rey F8, rey G8 o rey G6. Y vamos a analizar rey G6. Y si rey G6, habría que ver si habéis visto cómo jugaríais en esta posición.
No sé si todo el mundo lo estará siguiendo, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo seguiríamos. Tenemos que jugar de manera bastante agresiva, ya que tenemos material de menos. Vamos a ver qué pasaría con dama E4. Dama E4, que es el único jaque que podemos dar en esta posición. Si dama E4, estamos tocando al rey, a un rey que está aquí, en G6. Si dama E4, ¿qué opciones tiene nuestro rival? Pensadlo, pensadlo un poquito. Bueno, pues si dama E4, estamos haciendo jaque y estamos tocando el caballo. El rey podría irse a G7 de nuevo, pero estaría ya perdiendo el caballo, por lo tanto, y al comer el caballo estamos clavando el alfil, ¿vale? El único alfil, el alfil de G7. Por lo tanto, esa jugada parece que nos beneficiaría. ¿Qué otra jugada podría hacer el negro? Podría jugar rey F6. Es otra opción. Con rey F6, el rey está protegiendo el caballo y de momento sigue manteniendo el equilibrio material. Parece que sería la jugada más fuerte. Pero también tendremos que valorar otra posibilidad defensiva. Como el negro va perdiendo material, puede jugar caballo F5, devolviendo material. ¿Vale? Entonces, todas estas opciones son las que nosotros, en el momento de hacer caballo por G7, deberíamos haber previsto en nuestra mente. Para no complicar demasiado las cosas, voy a empezar a ver las jugadas. Vamos a poner las jugadas. Decíamos que después de caballo por G7, rey por G7, dama D4, jaque. Así fue como siguió la partida. Y aquí el negro jugó con inexactitud, aunque yo creo que no es nada fácil jugar bien en esta posición. Ya una vez que ve esto uno en casa y con el módulo y demás, pues sí, todo parece muy fácil, pero sobre el tablero y con el tiempo no lo es, ¿no? El negro jugó, vamos a ver cómo siguió la partida y luego volveremos a esta posición para seguir analizando y profundizando bien en la posición. Veréis que una única partida o a partir de un único diagrama, si está bien seleccionado, podemos trabajar muchísimo tiempo y es muy útil para mejorar nuestra capacidad de cálculo y nuestra visión, digamos, a la ciega. En la partida siguió rey F8. El blanco jugó alfil H6. Si os fijáis, el blanco, perdón, está dominando todas las casillas que ha debilitado con el sacrificio. No hay prácticamente ninguna casilla, las voy a marcar así, ninguna casilla de color negro del flanco de rey, curiosamente, en la que el negro tenga ningún control, ¿no? Y ese es el desequilibrio posicional que el blanco está aprovechando. Jugó alfil H6, no se puede venir, no puede hacer esta, lógicamente, porque le damos mate en G7. Se vino a E8 y después de torre 1, el negro se rindió. Quizás parezca muy evidente la razón. Pero también os quiero pedir que dediquéis a esta posición 5 minutos para ver qué es lo que está pasando, si realmente le estamos ganando o no, ¿vale? Dedicarle 5 minutos, paramos el vídeo y ahora seguimos. Bueno, pues la amenaza en esta posición es una amenaza múltiple, ya que el negro tiene tantos huecos que podemos entrar casi que por cualquier sitio. La dama puede entrar, no ahora, pero la dama puede entrar por H8, la dama puede entrar por A4 y la torre puede entrar por perdón, por E7. ¿Qué podría jugar el negro en esta posición? Pues podría jugar, por ejemplo, rey D7 para quitarse de la clavada, pero fijaros la jugada tremenda que le caería. Torre por E7, rey por E7, dama E4. Alfil E6 es la única defensa, porque si el rey se viene a F6, le vamos a dar mate con, lo veis bien, con G6.
perdón, con G5. Hoy estoy poco fino con las jugadas y ya no suelo estar fino, ahora ya más que nunca. Como os decía, torre por E7, rey por E7, dama E4, única defensa, alfil E6, dama H7, alfil F7, dama E4, otra vez, alfil G5. Y ahora ya, después de rey F8, simplemente tomamos el peón y la posición es aplastante, ¿no? La posición del blanco tiene la posibilidad de avanzar el peón, la posibilidad de darle jaques en mil sitios. Entonces, bueno, el negro se rindió. Y si, por ejemplo, mira, vamos a ver si queréis también otra opción defensiva. Imaginaros que el negro aquí, en lugar de jugar rey D7, para quitarse la clavada, que me digáis, oye, bueno, y si no hace rey D7, si hace dama aquí, dama D8 para proteger el caballo, ¿vale? Dama D7, que podría ser aparentemente una alternativa. Vamos a quitar esto de aquí. Dama D7, que podría ser una alternativa, no nos va, no vale por dama H8, ¿no? Entonces, os decía, si dama D8, ¿cómo jugamos? Pues aprovechando las líneas que hay abiertas. Dama 4, jaque. Vamos a poner aquí una flecha. C6. Y alfil G5. Y la posición negra está estallando, ¿no? Hay quien me puede decir, bueno, pues todavía puede aguantar con torre B7, pero D por C y se acaba, ¿no? Si este se viene aquí, torre por E7 y la posición negra salta por los aires. Bueno, vamos a volver al principio del ejercicio, que era esta posición, ¿vale? Habíamos dicho que el blanco jugaba caballo por G7, rey por G7 y que en la partida, después de dama D4, el negro se vino a F8, pero esta jugada es una inexactitud, por lo que acabamos de ver, por lo que sucedió en la partida. ¿Qué hubiera sucedido si en esta posición el negro se viene a G6? Si os fijáis, con rey G6 el negro está controlando la entrada del alfil, que es una de las opciones que tenemos al existir la diferencia de alfiles al existir los alfiles de distinto color. Decíamos, dama E4, buena jugada, estamos tocando el caballo y estamos haciendo un ataque doble sobre el caballo y sobre el rey. Esto lo deberíamos haber visto con anterioridad, ¿eh? Pero lo estoy avanzando para, bueno, para que pongáis un poco también negro sobre blanco lo que hayáis podido calcular con anterioridad. Rey F6. Rey F6 tiene la ventaja de que está protegiendo el caballo y que de momento no se está dejando nada. Y aquí habría que ver cómo jugar. Si queréis dedicarle unos minutos, puede ser un buen momento para volver a pensar y ahora seguimos. Pues después de rey F6 podríamos jugar siguiendo los principios y los principios es seguir potenciando aquellos elementos estratégicos que nos benefician. En este caso son las casillas de color negro. Alfil H6, muy buena jugada. ¿Qué pasa con alfil H6? Alfil H6, por un lado, está incrementando la potencia del alfil. Ya no solo está controlando esta diagonal, sino que está controlando esta pequeña diagonal que es muy importante. Y en segundo lugar, estamos controlando la importante casilla G7 que impide el escape del rey negro. Entonces, como se ha venido hacia adelante, vamos a impedir que vuelva hacia atrás y se proteja detrás de sus piezas con esta jugada, que es muy buena jugada. El módulo, yo creo que en un ejercicio un poco artificial, en esta posición juega G5.
Si queréis, os lo voy a poner lo que se le ocurre. A mí me parece un poco artificioso, pero y no tan fácil de jugar. Hace rey G7, dama por E7, dama F5, torre A8, y después de dama G6, perdón, después de rey G6, encuentra una jugada muy fina que es. Y que no es fácil de ver. Si os fijáis, para que esta línea tenga éxito hay que ver todas las jugadas seguidas y no fallar. Es dama F8. Con dama F8 estamos amenazando mate en H6. La única forma de defenderlo es con la dama. Dama por H3. La dama controla el mate, no podemos dar mate. Y ahora el blanco encuentra un nuevo recurso que es torre A3. Después de dama H5, torre E3, con la idea de entrar en E6 y desviar el alfil para permitir la entrada de la dama en F6. Si os fijáis, esta línea, que es muy precisa desde un punto de vista teórico, en la práctica genera muchísimos problemas al blanco, porque necesitamos hacer jugadas correlativas sin equivocarnos y de enorme precisión. Entonces, por eso muchas veces las personas decimos que tenemos una mayor inteligencia, bueno, que las personas tenemos una capacidad de aplicar la inteligencia práctica y de resolver problemas reales, no solo desde un punto de vista matemático o informático, ¿no? Rey F6, decíamos que la jugada más normal para una persona es alfil H6, y tras alfil H6 el negro tiene varias opciones. Quizá la opción más natural sea alfil por D5. Digo más natural porque casi siempre llevar a cabo una amenaza sobre una pieza del rival suele ser una jugada natural y además no solo eso, sino que está habilitando una casilla de escape o de aparente escape al rey en F7. Fijaros todo lo complejo que era el ejercicio. O sea, si realmente nos metemos en este sacrificio. Por intuición parece que funciona y algún valiente se hubiera tirado hacia adelante simplemente con la intuición, pero si lo que hubiéramos querido calcular todo con precisión y sin equivocarnos, exigía bastante trabajo. Alfil por D5 os decía, y ahora cómo podríamos seguir. Alfil por D5, una finura, rey por G5, dama por E7. Rey G6, F4, fijaros que el blanco tiene un alfil limpio de menos, pero es tan apabullante la posición en el flanco de rey que existe una sobrada compensación. F4, con la idea de jugar F5. Y esta es la que, bueno, parece ser que es la única defensa, ¿no? Yo creo en esta posición. Bueno, F4, que bueno, decir que es una defensa tampoco vale para nada, porque bueno, aquí jugaríamos dama por alfil y ya la posición blanca es apabullante. Les decía que en lugar de alfil F4, si dama G8. Para proteger el alfil, aquí, bueno, C5, jaque, rey H6, dama F6 y ya está, ¿no? No hay defensa. Vamos a volver un poquito hacia atrás. Decíamos dama D4, perdón, dama D4. Rey G6, dama E4, jaque, rey F6. Alfil H6 y veíamos la variante con alfil por D5 que ya hemos visto que nos beneficia. Pero, ¿qué pasaría con alfil G6? Otra jugada natural por lo mismo de antes. Atacamos la dama y estamos encontrando una vía de escape para el rey. Pero en esta posición, dama D4, jaque, rey F7, única,
Dama G7 y estamos entrando ya con todo, ¿lo veis? Rey E8 y alfil G5 amenazando mate sobre el punto E7. Dama D8 protegiendo el mate. Y ahora os quería preguntar, en esta posición, ¿cómo jugaríais? Dedicarle un par de minutos. Me parece simpática esta posición porque la jugada torre a E1 se escapa de las manos. Parece que, bueno, ya estamos metiendo toda la presión en el punto E7. No sé si alguno de vosotros lo habéis pensado, que sobre el papel parece que tiene buena pinta. Pero cuidado porque existe esta jugada defensiva. Torre B1 y todos nuestros planes se van al traste. Por lo tanto, en esta posición es una posición típica de táctica del elemento desviación, que sería torre A8, desviamos la dama de la defensa del caballo y mate ganamos, ¿vale? Bueno, hasta aquí la posición de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, ya sabéis que esto es gratuito, yo lo hago por amor al arte, pero si me ayudáis a difundir este trabajo dando la manita arriba o compartiéndolo, me ayudaréis enormemente a que siga publicando más vídeos. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.